Hola, ¿qué tal, amigos? Pues miren, el rey ya alertó a todos que ya andamos acá y ya se están arrimando todos aquí en las puertas. Ahorita voy a llevar al rey allá a su terreno, que anda un rato allá corriendo, y le vamos a poner su pasto. Y ahorita vamos a comenzar a darles de comer a los animalitos. Y miren, allá está una gallinita que ya puso su huevito y salió a las carreras porque ya escuchó que yo ando aquí. Ahorita ya les pusimos más nidos. Antes tenían dos y ahorita les pusimos otros dos. Y bueno, dejen, voy a sacar al rey y ahorita nos miramos. Pues miren, amigos, ya pusimos al rey aquí y ya anda bien enlodado. Ahorita le voy a traer más pasto y ahí anda levantando de estas. Son bellotas de este árbol. Miren. Y pues ahorita ya quitamos toda esa leña de aquí y todas aquellas varañas. Las amontonamos allá para prenderle, que ya necesitamos arreglar ya este lugar, tenerlo listo para cuando empiece la primavera. Y pues allá donde van a andar los animales, allá ya está creciendo el pasto, ya está saliendo el pasto, pero aquí todavía falta levantar todas estas varañas, pero hay que sacar más leña de ahí. Ahí más troncos. Bueno, pues vamos a darle su comida a los demás animalitos. Hay que traerle pasto al rey. Hay que traerle su pasto al rey y darle a los demás animales. Pues miren, amigos, ya dejé al rey ahí comiendo. Ahí le ponemos su pasto y es como si estuviera arrancando el pasto del piso. Y aparte, ya cuando se termina el pasto de ahí, se pone a levantar lo que tira. Pero eso lo mantiene ocupado. Y bueno, pues ya voy a ir a darle a los otros animalitos porque ya están esperando. Pues miren, amigos, a los patos siempre hay que tenerles un lugarcito en donde vayan ellos. Hay que tenerles un lugarcito en donde tengan lodo para que vayan ellos y se pongan ahí a agarrar lodo, porque también los patos comen lodo, necesitan lodo, y ellos, eso es lo que les encanta, tener un lugar en donde vayan y metan el pico y estén ahí comiendo lodo al pasito. Miren, como esta pata ahorita estaba aquí metiendo el pico aquí en este lodo y estaba comiendo ahí bien a gusto. Y pues estos otros, miren, ya les dimos su comida también. Ya les dimos su comida y pues ahorita ya se están dando su limpiada de plumas, miren. Qué bonito se miran. Y pues allá va ya aquella pata, miren, que va ya a tomar agua. Tienen que tener harta agua a libre exceso porque pues las patas necesitan mucha agua, mucho líquido. Si ustedes les dan de comer a sus patas, y ponen atención, van a mirar que las patas comen comida y luego enseguida van y toman agua. Miren, estas están acá bien contentas. Y miren, ahí les puse ceniza. Les pongo ceniza yo para las gallinas. Y aquí les puse un bote lleno de ceniza, que es lo que sacamos de la chimenea, porque nosotros usamos madera ahí para calentar la casa. Y miren, aquí les pusimos ceniza y casi se la terminaron. También cuando les ponemos la ceniza, les ponemos que traiga poco carbón. Que traiga carbón para que las gallinas lleguen y coman carbón.
El carbón les ayuda mucho en la toxicidad, o sea, cuando traen alguna toxina, el carbón lo neutraliza. Y pues eso de la toxina, eso lo pueden agarrar en, ya sea en alguna planta que hayan agarrado, que hayan comido, o muchas veces en la clase de grano que uno ocupa. O sea, uno va y compra el grano, pero no sabe qué químicos hayan ocupado. Y pues esto les ayuda mucho el carbón. Miren, ahorita los patos ya están aquí limpiándose. Y las gallinas, ahorita las encerré un rato. Les di su comida y se vinieron acá todas. Las encerré porque andaban allá de metiches conmigo. Andaba haciendo otras cosas y andaban ahí todo el tiempo de metiches. Y pues ya les había dado su comida. Ahorita en un rato más les voy a abrir. Miren, esta es una Silver Lace Wyandotte. Estas están bien bonitas. Se miran bien, bien preciosas, miren. Bien frondosas. Y luego el color de pluma que tienen las hace ver todavía más bonitas. Aquel gallo que está allá y este son de la misma que esa gallinita. Y pues ahí traemos ese, pues, un Black Astrolord. Así que ahorita traemos tres gallos aquí. Y pues a veces hasta se andan estorbando ellos. Son pollitos todavía. Y pues cuando son pollitos maltratan mucho a las gallinas. Pero ahí andan aprendiendo. Ya en un rato más ya van a agarrarle la onda a todo. Miren, aquí estas ya terminaron de comer. Miren, ya se vinieron a dar su baño aquí de estiércol. Vienen aquí con el borrego y ahí se están dando su baño de disque tierra, miren. Unas se andan dando su baño, otras andan ahí todavía buscando a ver qué encuentran. Miren, aquí ellas andan allá todavía buscando. Y pues estos gallitos, esta gallinita acá está echada arriba. Miren, aquí falta ahorita una gallinita que es la hermana de esa. Y a lo mejor ahorita está ahí en los nidos poniendo. No se alcanza a ver. Pero por ahí ha de andar. Porque en total tenemos 11 kikirikis ahorita. Son los que nos quedan. Y pues ahorita nada más miro 10. Miren, ahorita están descansando aquí. O son 10 allá porque aquí anda este gallito, miren. Anda con las ponedoras. Entonces son 11, sí, están todos completos. Siempre de que vengo aquí, siempre cuento las kikirikis porque son las que andan allá libres, que se salen para todos lados y se alejan más de aquí del ranchito. Y de las ponedoras ni siquiera he contado cuántas son, pero de las kikirikis sé que son 11 en total con los gallitos. Son 4 gallitos y las demás son gallinitas. Pues miren, amigos, ahorita tuve que salir y
Pues ahorita le voy a poner pasto aquí al rey. Aquí lo voy a dejar ahora, esta noche. Vamos a poner más pasto. La estoy poniendo en esta bolsa, en esta red. Y estamos poniendo en esta y aquí se va a mantener ocupado ahí comiendo. Lo vamos a dejar hoy en la noche aquí afuera para que, pues para que ande bien, para que disfrute andar acá afuera, porque va a estar lloviendo jueves y viernes. Y pues aquí tiene su agua. Bueno, pues dejen, voy a traerle pasto y voy a ir a encerrar allá las gallinas, checar que estén todas. Y le voy a poner también su pasto a las borregas. Miren, ahí andan las perritas cuidando. Y los patos ahí andan corriendo, miren. Nada más les alusa uno y se echa la corredera. Se mueven de un lado a otro. Miren. Bueno, déjenle, pongo pasto al rey. Voy a checar las borregas a ver si necesita. Bueno, pues vine a checar a las borregas y miren, todavía tienen pasto. Así que vamos a dejarlas durante la noche para que se terminen este. Porque luego ya todo lo que se va quedando abajo, ya luego no le hacen mucho caso. Así que vamos a dejar que se terminen este. Y miren, los borreguitos ya están allá echados. Ya están echaditos. Esa esquina es la que ocupan ellos para dormir. Ahorita les voy a poner la lámpara, esa lámpara roja. Ahora se las prendo en la noche, porque si se pone fresco queremos que estén, bien calientitos. Miren, les puse estos carrizos, les puse este y allá les puse otro para que se puedan subir allá las jaulas. Y pues sigan echándose aquí. Y ahí están todas completas, 11. Y aquí estas gallinas. Hoy no está frío. Hoy está buena temperatura. Ahí les cambiamos. Ayer les cambiamos el shaving, le quitamos todo el de este, todo el aserrín de aquí, de los nidos, y les pusimos pasto. Y parece que no les gustó porque, miren, no pusieron huevo hoy. O solo que haya venido mi hijo a recogerlos. Aquí está el rey, miren, esperando que le ponga su pasto. Ya los árboles ya les están saliendo las hojitas. Ya les empezaron a salir las hojas, ya como quien dice, ya la primavera ya va a entrar. Y pues hay que prepararnos, hay que preparar todo. Pues bueno, amigos, déjenle, sigo aquí trabajando porque si no se me va a hacer más noche de lo que ya es.
Gucci. Miren, aquella ya se metió a su casita. Y los patos andan corriendo como locos de un lado a otro. Pues miren, amigos, ya les puse aquí su pasto al rey. Y así se mantiene ocupado, miren. Le pongo su bolsa de pasto y ahí se pone a comer él. Pues hoy lo vamos a dejar aquí para que disfrute lo más que pueda, porque pues ahora ya mañana va a ser el último día que va a estar bien. Creo el jueves va a estar lloviendo y el viernes. Y pues hay que dejarlo que disfrute bien. Miren, antes de meterlo aquí lo cepillé bien, lo limpié, le quité todo lo que traía de tierra seca, de lodo. Y ya anda igual. Le gusta revolcarse en donde hay lodo. Miren. Te espantes. Bueno, pues quería llegar temprano para ir a prenderle, la lumbre allá. Pero pues no pudimos, así que ya mañana lo hacemos. Bueno, amigos, nos miramos para el próximo video. Saludos para todos y bendiciones. Hasta la próxima.